marzo España, desde Berlín, que es donde estoy, y comencé el 2 de marzo, o sea, el 5 de marzo, perdón, la caminata. O sea que tú, antes de llegar a España, ya estás un tiempo en Alemania, ¿no? Previamente. Llegué en noviembre del año pasado a Düsseldorf, luego me fui 2 meses a Francia, luego 1 mes a Alemania y me vine acá en marzo. ¿Cómo estás? Bueno, pues para empezar, antes de adentrarnos en la ruta y un poco el conocimiento de todo esto, ¿cómo estás percibiendo Europa, la vieja Europa, el viejo continente? Me seducen muchas cosas de que tienen que ver con su antigüedad, con el hecho de que posea construcciones que quizás son monumentales, posee una energía bastante más antigua a la de mi país en cuanto a la cultura social que se ha creado, los movimientos, cosas así, pero están como que, la verdad, también así lo siento, como dormido, como que acá la gente circula en su individualidad, no así en los pueblos. Bueno, me ha tocado gente muy linda en los pueblos, pero aún así la individualidad pesa bastante. ¿Hay un despertar entonces en Latinoamérica diferente a Europa? Hay una unidad diferente. Como ¿qué está pasando en América? Como que ahí la gente ya se dio cuenta que la manipulación es más grande quizá, o hay personas a las que sí se les puede hacer frente y en el fondo sí se puede pedir lo necesario, no pedir más de la cuenta, es lo necesario. Claro. Y eso la gente está peleando. Y acá en Europa, no sé, yo he sentido una percepción que los países corren por sí solos, la gente corre por sí sola y no sé. Como que no está esa unidad que existe en Latinoamérica, y eso es un poco lo que he extrañado también. Hablaremos un poco después de ese idealismo, pero también quiero conocer las causas, los motivos que te llevan a hacer esta ruta a ti personalmente. Personalmente pedía tiempo de tranquilidad, tiempo de meditación, tiempo de reflexión, de estar solo, de vivir la aventura, de estar todos los días enfrentando y sosteniendo situaciones nuevas. Eso estaba pidiendo, un cambio. Pedía caminar, me gusta mucho caminar, entonces se concertó que podía hacer esta ruta, la leí en un libro, mi intuición me guió hacia acá y aquí estoy. ¿Qué libros fueron aquellos que te influyeron? El Peregrino de Compostela, de Coelho, y de Jesús Sánchez Adalid, El Mozárabe. El Mozárabe, efectivamente, un libro que ha tenido un eco en todos los países de lengua hispana, impresionante. Sí, tiene ahí una energía bien, toca pasar, toca lugares, ya que toque el desierto, ya que toque, bueno, aquí también estas zonas son lugares emblemáticos de la tierra, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sentiste tú aquellos cristianos en zona de dominación árabe que hacían aquella ruta donde tú has dicho una frase anteriormente que es un titular increíble? Se enfrentaban a la posibilidad de morir, ¿no? Claro. Por su religión. Claro. Sí, o sea, ahora quizás por su religión, bueno, eso dependerá de cada persona, pero en el fondo, más de que por su religión, en el fondo por lo que los mantiene vivo a ellos. Si es la religión, bueno, pero en el fondo es mantener vivo tu sentir, pese a todas las circunstancias. Si su sentir en ese tiempo lo hacía ir hasta el templo y aún así ellos protegían su vida, intentaban, bueno, bien. Entonces eso no sé, tiene una esencia profunda, 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 que debe perdurar. Es una gran aventura la que tú estás viviendo. Aventurísima, aprendiendo mucho. Venir a Europa, mucho. Conocer ya previamente la idea de que vas a andar muchos kilómetros, vas a cruzar España de punta a punta hasta llegar a Santiago de Compostela, ¿no? Cuando llegues allí, ¿cómo imaginas que te parecerá todo? Pienso que esta se me va a juntar el cielo con la tierra. Pienso en una analogía así que una vez me dijo una maestra mía, que se me va a juntar el cielo con la tierra. Cuando yo revisé, antes de partir, revisé en el fondo cómo me vendría. Porque ahora yo estoy en el cielo, aún estoy en las nubes, aún creo que todo puede pasar, aún me siento un poco hasta invencible. Entonces la vida ahora mismo me está enseñando que no es tan así, que tengo que respetar los procesos, respetar mi cuerpo, respetar mis límites, mi conciencia, y dejando que ella crezca sola. Y en el fondo a eso estoy un poco, a darme cuenta que estoy en la tierra, pero que mi naturaleza es del cielo. Entonces tengo que juntar esas cosas. ¿Sientes que hay poca gente como tú? O sea, yo creo que todos son iguales a mí, lo que pasa es que quizás yo lo expreso de otra forma, pero me imagino que todos somos iguales, ¿no? ¿Todo se puede arreglar en este mundo? Todo se puede arreglar. Es que Chile, tu país ha pasado por mucho. Claro. Y tú eso lo sabes perfectamente. Claro. Y sin embargo, las cosas en Chile van fenomenal, ¿no? Pero fenomenal, ¿por qué? ¿O no?
A ver. Qué fenomenal, porque si fenomenal dicen, claro, que tengamos buenos índices de dinero y que dicen que es el país más rico, ¿no? Que tengamos, pero es el más rico en avaricia, es el más rico quizá en desigualdad, es el más rico quizá en no, en que hay gente que tiene todo y gente que no tiene nada, en que estamos explotando el bosque, que estamos explotando el agua, sí, puede ser el más rico en todo ese sentido, y si eso se traduce en cifras y en dinero, claro, pero eso no es lo más importante. Y ahí entran los jóvenes. Los jóvenes de tu país. En el fondo son donde cambian, pues ahí está el cambio, porque la gente adulta que quizás tiene el ideal y la esperanza viva ya está atrapada un poco ahí en las cadenas, que tiene que solventar algo, que... Entonces los jóvenes son los que no tienen amarra, entonces ahí nosotros tenemos que dar el aguante. ¿Tú crees que se está produciendo un nuevo amanecer en este siglo XXI? Un nuevo amanecer es que... Creo que el concepto nuevo amanecer es como que... las cosas estuvieran mal y las cosas están perfectas como están. Si el tema es que tenemos que empezar a verlo, darnos cuenta de eso. Porque hasta el momento todos nos hacen creer que las cosas son malas. Entonces, claro, si te atrapan en esa, te quedas en la trampa, pero las cosas ya están bien. Hay que simplemente exigir que se vea eso. Claro. Volvemos a esta ruta, a la mozárabe. ¿A ti no te parece demasiado turística? No sé si... me expreso bien, lo que tú piensas de ella, por lo que estás viendo. Por ahora, a ver. No, aquí por ejemplo, en el sur creo que aún no es turística. Porque no está desarrollada. Porque no está desarrollada, desde ese aspecto, desde la perspectiva, claro, de invitemos al amigo extranjero a que venga a conocer nuestros, por así decirlo, nuestros lugares, nuestros focos donde podemos tener bellezas naturales y bla, 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 y la comida y la gastronomía. No, aquí no está bien vendido por ese aspecto turismo. Pero siento que esta ruta no es turística en su fin, en su esencia no debiese por qué ser turismo, porque uno aquí no viene a mirar ni a conocer lugares que podría conocer el resto de su vida. Uno si viene a hacer esto es porque viene a buscar algo profundo, quizás en su ser, o a recibir la enseñanza que proporciona un camino que se ha hecho durante siglos. Entonces, tú, ojalá que nunca se ponga turística. Yo veo que dominas muy bien el medio. Estamos adaptándonos a esta cámara pequeña. Eres un buen periodista, yo creo. Desde tu punto de vista, ¿hay futuro para esta ruta? Y esto es algo que van a escuchar gente interesada. Los lugares son increíbles. Pasé por ahí desde el camino desde Almería hasta Albuquerque y pasa por unos cerros que tienen una vibración. La misma ciudad de Córdoba, Granada, son espectaculares. Conocer esos lugares a mí me ha dado una magia. Pero, claro, pero sí necesita organización, necesita que los ayuntamientos trabajen coordinadamente, que exista una persona que probablemente esté ahí las 24 horas para recibir a alguien si es que necesita algo, porque como vuelvo a repetir, no es un turisteo, no es venir a conocer, es venir a encontrarse con uno. Y si esa posibilidad está en España y se puede sembrar esa semilla de en verdad... un foco más espiritual, que es lo que falta en este, quizás en este mundo, que la gente se dé cuenta que no somos cuerpo, que no somos un nombre, no somos una profesión, ni una etiqueta, sino que somos espíritu en plena evolución. Ojalá que la ruta la hagan, pero excelente, que excelente, albergue en todo el lugar y gente así, va a ver cómo en el fondo va a llegar mucha más gente. Y de igual manera van a estar haciendo un bien. Y esperemos también que tus hermanos de Latinoamérica, tus compatriotas, sí, o gente de otros países, allá, vayan conociendo también. Sí, allá hay desinformación. Yo creo que hay desconocimiento allá en Sudamérica un poco de estos caminos. Quizás el camino francés, el primitivo, que son los que más... Pero aún así no creo que en Sudamérica tampoco sea... No, pienso que... Tardará más en llegar. El sentimiento con España también no muy... bueno, no sé si... Sí, sentimientos encontrados, ¿no? Claro, en el fondo hay mucha gente que también tiene el recelo de que todavía enseñen que América se descubrió cuando América ya estaba descubierta hace mucho tiempo y había, claro, gente que habitaba ahí. Entonces, muy bien, ahí está. Me encanta ese nuevo pensamiento de gente interesante como tú y gente que... mucha gente que hay que romper los tópicos. Claro. Y además, excelentemente hay que hacerlo así, porque... Es que no hay tópico. No hay tópico. No pueden haber tópicos. Es que España es un país de tópicos. De típicos tópicos, ¿no? Entonces, por eso lo miramos un poco así, ¿no? Todavía. El típico tal, lo típico tal, para el típico tal. Vamos un poco a esa... Claro, estamos... Es que al final esas son etiquetas. Entonces, es como que condicionaron a la gente a hacer de una forma porque... ¡Ah, ya! Claro. No. Y en eso creo que Europa está un poco gastada, que Europa está un poco ya...
como que le doblaron la muñeca a la gente, ya la convencieron de algo en que puede tener su vida tranquila y en ese sentido la gente está más dormida. Allá en Sudamérica la gente se dio cuenta de que eso es mentira y ya viene en Brasil, en mismo México, bueno, en Chile, ya por ahí la fuerza está, bueno, el sol viene del oeste, entonces igual ahí... Bueno, a partir de ahora has entrado en Extremadura, tierra de... Y no me gusta, no me gusta, no me gusta, nunca me ha gustado esa frase, tierra de conquistadores, también se conoce Extremadura como tierra de conquistadores. ¿A ti te gusta esa frase? Es que... ¿Cómo lo miras? Es que, claro, el término conquistar es, no sé, depende mucho de qué significa conquistar, depende mucho, porque si conquistar es matar, porque tú no piensas como yo y yo quiero algo que tú yo lo quiero para mí, claro, ahí no, pero si conquistar es en el fondo... hacer que, los, por así decirlo, las conciencias se unan, claro, ojalá se conquiste todo el mundo de buena onda. La gente, ¿te has sentido bien con los españoles que has ido conociendo la ruta? La gente es hospitalaria. Sí, como le digo, he tenido quizás en los ayuntamientos, en lo burocrático. Pero la iglesia también. Y la iglesia también no ha sido... Pensaba que yo iba a poder encontrarme con el párroco, no por el hecho de ser devoto al cristiano, pero sí recibir un apoyo, pero... No, pero claro, hay gente acá muy, muy hermosa que me ha tocado. Entonces eso no... Puede ser en cualquier parte del mundo, acá en España en ese sentido. Me gusta eso de que los bares estén ahí temprano y toda la gente ahí del pueblo va al bar específico y todos conversan temprano. Eso es genial, eso no es Santiago, yo no lo tengo, entonces... Bueno, Chile es un país laico. Laico, sí. Efectivamente. Pero hay mucho, la religión cristiana es la más extendida. Actualmente es la más extendida. Otros países van ganando otras iglesias. ¿En Chile? Otros países, quiero decir, países del entorno. Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, la iglesia evangelista, evangélica, perdón, son iglesias que van avanzando más. ¿Qué piensas del Papa, por ejemplo? Que no sé para qué está el Papa. La verdad, para mí, pienso que las religiones sirven quizás para la gente que aún no puede sostener su propio espíritu y necesita que quizás algo lo amarre a ese conocimiento etéreo, por así decirlo, a esa nube de luz. Ya, para las personas que quizás está bien. Pero al final, si nos vamos a la realidad misma, cada uno tenemos nuestro propio espíritu. Entonces, no hay que estar sosteniéndose en esas cosas. Cristo, Mahoma, Buda, todos ellos vinieron, revelaron verdades, pero al final ellos venían a contar lo mismo. Sí, en el fondo la gente al final lo que hace con la religión es dividirse. Porque Te espero una gran aventura a partir de aquí, de Extremadura, como te decía. Has entrado, esta es la puerta, en la ruta mozárabe de Monterrubio de la Serena, esta localidad. Claro. Extremadura es extensa, larga y ancha. Y después entrarás en Castilla y León y Galicia. Para directamente llegar a Santiago de Compostela. Claro. Llevas 13 días, estás lesionado. Claro. ¿Qué te has lesionado? ¿Cómo ha sido eso? Sobreexigido, me creí superior a... No me creí superior, me creí capaz de algo que mi cuerpo no fue capaz. Entonces, ¿quién manda ahí el cuerpo en esta circunstancia? Porque es el que me lleva de un lugar a otro. Y si él me dice que la pierna derecha no puede caminar, no puede caminar. Y yo tercamente, la escuché un par de días, caminé igual y ya ahora no puedo caminar. Así que con tristeza, si bien he tenido que tomar bus y voy a tener que tomar otro bus más hacia la mitad. Con tristeza porque no fue mi intención de primera, pero... Bueno, descansarás en Mérida, ¿no? También. Claro. Un poco, pero unos días. Si algo me ha enseñado este viaje es que las decisiones se toman ahí en el minuto. En el minuto. Entonces, muy bien, viviendo el minuto. Viviendo el minuto, el tiempo presente que se llama. Interesante, muy interesante. Claro. Bueno, pues te he preguntado un poco de todo. Hemos tocado pensamiento, idea, positividad, ¿no? Ante todo, ¿no? Claro. O sea, más que positividad, estar tranquilo porque... La paz. Siempre se dice que el peregrino busca la paz de Santiago. Claro. Y esta paz de Santiago es abierta a todos. Claro. Sin duda, sin duda. Y esta paz, yo ahora la estoy aprendiendo igual con un poco de dolor, porque estoy, lo digo por mi pierna, porque también un poco extrañado, como que me he sentido bien consumido, se me ha consumido la fuerza en este tramo. Pero siento como que es como un fénix, estoy ahí apagándome. Estupendo. Para después, en la mitad,
Hemos conocido impresiones de peregrinos que hemos entrevistado aquí, que después han llegado a Santiago de Compostela, que eran de otras nacionalidades europeas, y que nos han dicho que cuando han llegado allí, nos han dicho, bueno, nos han llamado por teléfono a la emisora, y aquello era impresionante. Sí, debe ser así, debe ser. Pero impresionante para ellos, para su corazón, ¿no? Para lo que es el yo interior. Imagínate poder. Partamos de la base de que todo en el fondo, que el tiempo no existe y de que todo en el fondo se vive de manera trascendental. Entonces, cuando yo creo que tú llegáis a Santiago, estáis palpitando lo que palpitaron los millones de gente que lo han hecho de todo el mundo. Entonces, como que. Debe ser un foco vibracional esa catedral, impresionante. Yo tengo ansias de llegar ahí y en el fondo poder percibir esas cosas. Pero claro que debe ser. ¿Vas a pedir algo? Tal pedir. He pedido tanto. He pedido mucho. Pienso que si pido algo es no pedir más, es aceptar, es dar la gracia. Como que iría a dar la gracia. ¿Te has planteado escribir lo que estás viviendo? Partí, de hecho, escribí una pequeña cosa. Pero aún tengo la cabeza tan nublada, que no. Si escribiera algo, capaz que a los 2 segundos lo dude, lo rompa y lo bote. Entonces no sé. Pienso que en un minuto va a llegar lo que tengo que hacer, va a llegar en dónde tengo que ser capaz y dónde tengo que ocupar las herramientas que sé, y después ya me voy a ir solo. Pero ahora estoy enfrentándome a mí mismo, me estoy conociendo, entonces es un proceso que no me permite escribir. Ya. ¿Miedo alguna vez? ¿Aquí? ¿Haciendo la ruta? No, aquí no. De los perros. Hay un par de perros ahí. ¿Sí? Que me han... Sí, ah, eso suele quejarse la gente. Sí, me han... Yo no, como ando sin palo, hay un par de perros que me han echado incluso de lugares, me han sacado. He ido a caminar un camino y ya no han salido dos. Y... Sí, he tratado de mirar a los ojos, pero no, hay algo con los perros ahí. ¿Se te ha echado la noche alguna vez en estos 13 días? ¿Como que me pilló la noche en cualquier lugar? No. No, en ese sentido sí. A tiempo, a los sitios y todo. Sí, ya me pasaba en otros viajes que me caía la noche. Sí, en otras rutas que has hecho. Claro. Rutas mágicas también, ¿no? Por Latinoamérica. Claro, en el fondo la última que hice más grande fue recorrer la carretera austral allá en mi país, en Chile, y irme hasta el extremo sur y venirme del extremo sur hasta Chile, que son cuánto. Tremendo. Claro, 3.000 kilómetros, algo así, a dedo, ahí haciendo autostop y todo el tema. ¿Era jovencito también? Claro, sí, hace como unos 3 años, 21, 20 debo haber tenido. Tremendo, un auténtico aventurero, un peregrino que... Claro. Que quiere respetar y quiere ser respetado y quiere vivir esta paz de Santiago. Joven, de Chile y soñador, pero también realista, ¿no? Claro, sí, estamos en esa... Es que creo que ahora estoy conociéndome, como le digo, se me está juntando el cielo y la tierra. Entonces yo todavía estoy en el cielo, donde todas las cosas son posibles, donde hay magia. Y me falta ese conocimiento de la tierra que me dice, mira, aquí estás ahora, esta es tu etapa, este es tu proceso. Tranquilo, piano a piano. Muy bien, entonces, que lo descubras, Nicolás. Gracias. Será una alegría y un orgullo para todos nosotros. Y espero que esta entrevista quede ahí, en la red, en internet. El medio que tenemos para comunicarnos para muchos. Para quien quiera informarse. Y quedarás ahí en estas impresiones que diste un 18 de marzo aquí en esta localidad, en este pueblo de Extremadura, Monterrubio, a estas horas de la noche, grabando esta entrevista con tu amigo Pedro y gracias. La gente de aquí del bar. Un saludo. Un saludo. Y mucha suerte, amigo. Gracias, maestro.